Buenas a todos chicos y chicas, MosGamer1 al habla y estamos aquí con The Last of Us. Pero no vamos a ir al modo historia, vamos a ir al DLC Left Behind. Juega una historia paralela de Last of Us. Aviso, se recomienda solo para jugadores que han completado la historia principal. Pues vamos a darle. Hay una función bastante interesante de Left Behind. Para disfrutarla al completo te recomendamos que te conectes a Facebook. Si inicias sesión, permites que el juego publique en tu biografía. No se publicará nada en las biografías de tus amigos y solo se publicará una vez por partida. Conectar con Facebook. Me da lo mismo. Permitir. Oye, luego miraré a ver qué cosas hay en Facebook. Vamos a hacer partida nueva. ¿Quieres ver las ventanas emergentes del tutorial mientras juegas? Hace tiempo que no juego, me gustaría tener recordatorios del sistema de control. No, me conozco bien el sistema de control a jugar. Vamos a decirle que no. Y vamos a darle a fácil. ¿Por qué lo digo fácil? Porque tengo que conseguir todos los trofeos. Fácil, normal, difícil y superviviente. Así que vamos a empezar por el más fácil. Le damos a nuevos datos guardados. Me gusta esto que cada... O sea, el de Last of Us normal tenga su propio bloque de partidas guardadas y Left Behind, The Last of Us Left Behind, tenga su propio bloque también. De The Last of Us solo tengo el DLC este, el de la historia, los de los mapas de del modo superviviente, o sea, del modo multijugador, no me los voy a comprar. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que... ¿Qué? Casi ni juego a The Last of Us. Eso lo vais a ver más tarde. ¿Qué coño son esos tipos? Lo vais a ver más tarde en nuestra en mi guía. No te hecha acerques, por The Last of Us. O sea, hecha de The Last of Us. Joel, pásame el brazo por el hombro. Eso lo vais a ver. O sea, os estoy spoileando un poco la historia, pero los que ya hayáis jugado The Last of Us lo sabréis. El DLC sale hoy, día viernes 14 de febrero de 2014. ¿Joel? ¿Joel? Y Joel se cae. Joel. Y bueno, despierta, nada. Despierta. Tienes que esto es un poco spoiler. Si queréis pasarlo, pondré el minuto en el que podéis pasarlo. ¿Joel? Y luego ya... Ya veremos a ver qué tal está. Vale, ahora parece ser que Ellie recuerda todo lo que ha pasado. Parece ser, ¿eh? ¡Ay, que te rajo la navaja de mi papa! ¡Ay! Me ha dado en el costado. Lo que no me gusta de The Last of Us es que me había mordido, lo sé. La gente no tiene la voz de... O sea, una voz que le corresponda. A Ellie no se le nota tanto, pero por ejemplo, a Riley, la amiga de Ellie, se le nota como si fuese muy mayor. Que no te veo. 45 días. Bueno, 46, mejor dicho. ¿Veis? ¿Quieres saber qué me pasó? Es rara la voz. O sea, no sé... Estarías pone muerta. De acuerdo. Pero ni la voz española ni la original, Mira. O sea, tampoco os penséis aquí que las voces originales españolas sean una mierda. ¿Sigues sin compi? A mí la verdad es que los tuve que dormir debajo de Liz 3 años. Y ya sabes lo mal que olía esa chica. Eres una luciérnaga. Bueno, y voy a callarme porque me quiero enterar de la historia. ¿Aún la tienes colgada? ¿Qué haces? Tengo entendido que el DLC dura... No quiero que me pillen con una luciérnaga. 2 horas. No hay soldados, pero bueno, en la planta. Sin los coleccionables ni nada, Toma, felicidades, ¿Todo bien? Pero bueno. ¿Todo va bien? Me largué y estás cabreada. Y te debo una explicación. Hombre, obviamente, si te largas sin decir nada, salgamos en un mundo apocalíptico, pues... Ya casi amanece. Yo me enfadaría. En instrucción militar, donde aprendemos a matar luciérnagas. Ponte algo y vámonos. En fin. Soy
estúpida. Nah, tú no eres estúpida, Lee. Venga. Tú eres uno de los personajes más majos de la historia de los videojuegos. Mierda. Vamos, que hay algo. ¡Joder! Servirá. Vale. Voy a ponerte de lado. Vale, esto es la historia original otra vez. ¡Hostias! Eso hace pupa, ¿eh? ¡Oh! Dios mío, qué realismo. No, la verdad es que sí es bastante real. Ahí, que se haga ahí toda la sangre ahí. Jaja, sé la sangre y voy a salir por el agujero este. Ahí, con cinta aislante, le pone una camisa. Para que esté bien tapadita la herida. Eso nos dará algo de tiempo. Buscaré algo para coserte, ¿vale? Cayus, cuida de él. Cayus, Cayus Malayus, jaja. Qué nombre, que es un caballito bien bonito. Estoy aquí en nada. Pues venga, ya te estás dando prisa. Lo prometo. Ya estás tardando. Fast, Left Behind. Para mí el The Last of Us es el mejor juego de PlayStation 3 del año pasado. Y uno de los mejores de PlayStation 3 de la generación. Vale. ¿A dónde coño voy? Jaja, soy una niñita. Soy una niñita y voy contentita. Contentita. Vale. Vamos a dejarnos de gilipolleces, que este juego es serio. ¡Ah! Tengo un cuchillito. Vamos a ver. Primero vamos a explorar aquí todo lo que hay. Y deja de ver. Corro más que Joel. Porque soy una niña. Corro más que Joel porque no estoy tan viejo. Vamos a ver. Parece ser que por aquí no hay nada. Eso está. Mira, Biohazard. Biological Hazard. Bueno, Biohazard y a tomar por culo. Va a hacerlo más corto. ¡Oh, sí, qué guay! ¡Salto y todo! ¡Sé saltar, mami! Vale, vamos a dejar de hacer gilipollas ya. Es que no puedo. Mi lado gilipollas me domina. ¡Venga, sube! ¡Sube, Eli! ¡Tú puedes! Eres Wonder Woman ahora. Ah, no, que eres muy pequeña. Pasa cuando Wonder Woman. Y hace un poco de frío para ir como Wonder Woman. Sinceramente. Vale, sigo teniendo esto. O sea, el oído agudo ese que te permite saber dónde están todo Dios. Te permite saber hasta dónde está cagando un tío. Ay, mierda. Ay, mierda, ¿por qué? Ay, mierda, ¿por qué? Ya me está asustando. Farmacia Weston. Suena prometedor. Sí, pero ¿por qué tengo tan poca vida? Quiero más vida, tío. No tengo más vida, pues muy mal, ¿eh? Hay que tener más vida. Eli, no te cuidas, ¿eh? No te cuidas para nada. A ver. Por ahí no es que se vea mucho. Hay un trozo, o sea, un cacho de sangre. Ahí. ¿Hay sangre o qué? O no sé qué será eso. Esto me da miedo. No es que me dé miedo, es que... Comienzo a sospechar que no es buena idea. Ser una niña e ir solo. Por ahí. ¡Hostia puta! ¡Puto cartel! ¡Qué susto me ha pegado! ¡Hijo de puta! ¡Me cago en la hostia! Venga, vamos a coger esto. ¿Pero qué? ¿Se tragaron las pastillas y dejaron el frasco? ¡Qué bestias tienen que ser para eso! Me duele la cabeza. Vale, vamos a tragarnos un bote de pastillas y... Y así no me dolerá tanto. Nah, seguramente se habrá suicidado, lo que pasa es que no... ¿Algo? Lo que no sé es por qué hay... ¿Por qué no hay algún cadáver?
si alguien se ha suicidado por ahí. A no ser que haya alguien que se dedique a mover los cadáveres. O eso, o solo se me ocurre otra cosa. Que el que haya, o la que haya venido por aquí, haya echado todo el bote de pastillas en una bolsa. Bolsa, mochila, etcétera. ¡Vamos! ¿Cómo no? Se lo ha claro, hombre. No te van a dejar aquí cualquier cosa, ¿verdad? ¿Pero qué te ha pasado? No sé ni lo que él ha hecho, así que era un cubo. Pero... no, coge esto. Un cartel como tú me ha asustado, hija puta. Muere, cartel. Vamos a ver. Vamos a saltar por aquí. Unas tijeritas. De momento no puedo fabricar nada. Pero lo primero que vaya a fabricar va a ser un botiquín. Lo juro. Vamos a ver. Por aquí he entrado. Y tengo la sensación de que me olvido de algo, pero no sé de qué. Eso es lo mejor de todo, que no sé de qué me he olvidado. Vale, me da igual. Me da igual todo. Vamos a entrar por aquí. Y ahora hay 40 infectados. Ahí está el botiquín. Ya tengo que hacer Matrix para conseguirlo, ya verás. ¿Cómo demonios entro? Requiere llave. Oh, sí, tengo que encontrar una llave. Qué guay. Un papelito. El farmacéutico a lo mejor tiene una llave. A lo mejor tiene una llave. Atención, léeme. El farmacéutico no me ha atacado. Le he dado un buen golpe. Está inconsciente. Le he encerrado en la tienda de muñecas de al lado. Por favor, búsquenle ayuda. Combinación 35-30-31. Madre mía. Madre mía. Ya vamos a empezar con... a ver. Si dicen combinaciones que habrá un candado o algo por aquí, ¿no? Vale, pues si no es eso... la tienda de muñecas es esta. Vale, muy bien. Vale, aquí es. 35 derecha, 30 izquierda, 31 derecha. Funciona. ¡Ya me sale un infectado! Diciendo, ¡la, la, la! ¡Te quiero comer! ¡Dame comida! ¡Mamma mía! ¡Mierda! Na, 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 na. Me voy a cagar. Si vas a saltarme encima, hazlo de una puta vez. ¿Qué cojones? No me va a saltar encima, ya verás. Tío, ¿qué puta mierda es esto? Esto me da mala espina. No me gusta que me dé mala espina. Hay esporas y eso es malo. Vale, qué listo soy. No. Va a ser que todavía no me voy a acercar a eso. Vamos, corre. Mira a ver si hay algo por aquí. Vale, pues no. Pues no sé, no se ve nada, no se ve nada. Este se va a levantar a cogerme, ya verás. Se va a levantar a cogerme. No resucites, no resucites. Nada. Ya verás, buah, qué susto me voy a pegar, ya verás. Ya vi. Que lo estoy viendo. ¡La madre que lo parió, hijo de la gran puta! ¡Ver! ¡Mierda! Su puta madre. Bien. La llave, farmacia. Allá vamos. Nota el farmacéutico. Vale, esa está con su novia, su hija o la madre que lo parió. ¡Me voy! ¡Tengo caca! ¡Ay, mierda! ¿Ay, mierda qué? ¡No, no digas ay, mierda porque... no me jodas! ¡No me jodas, un chasqueador! ¡No me jodas, tío! Ya tardaban en aparecer estos hijos de puta. ¡Corre por ahí, anda! Vale. Bien, 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 bien. Me da tiempo a meterme por aquí. Vale, 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 troncos. Vale, 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 bien, bien, bien.
No voy nada mal. Ya tengo la puta llave. Sí. Ya verás, ya verás. No. Ay, Dios. Ay, Dios, ay, Dios. No, no, no. Anda. Pero no vayas, gilipollas. Te fijo que habrá chasqueadores. Ahí debe de haber algo. Tú y yo sabemos cuánto los odiamos. A los chasqueadores. Vale. La próxima vez, abstente de pegar patadas por ahí, Eli. Te lo digo por tu bien. Ah, no, creía que ahí había algo. Vale. De momento el chasqueador está en la otra punta. Jaja, gilipollas, no puedes venir por mí. Y ahora es cuando aparecen cuatro chasqueadores detrás mío y yo, mierda. Vamos a ver. Puedo ir por ahí. Por ahí también puedo ir. Lo bueno es, o sea, lo ideal sería ir por un sitio en el que no puedan pasar los chasqueadores. Y yo sí, como soy pequeña, como Ellie es pequeña, pues así los evadimos. Espera un momento. Vale, no. Ya sabía yo que por aquí debería de haber algo. A ver. Nada, todavía no puedo hacer nada. Ningún objeto. Pues bien. No puedo hacer ningún objeto todavía. De puta madre, ¿eh? De putin mother. Venga. Creo que ya dije que estaba enfermo yo, ¿no? Bueno. Dije que estaba enfermo, pero que aún así intentaría grabar el DLC de The Last of Us. Que bueno, eso es lo que estoy haciendo. ¡No me jodas! Sí. No, 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 no. Espero que estés bien muerto, cabrón. Nota del salón. El oficial técnico Larry Caulfield, o Caulfield, murió con valor esta tarde. Estábamos volando de vuelta a la zona de cuarentena cuando nuestro paciente se transformó. Debieron de ser esporas, porque ninguno vio el mordisco. El paciente rompió las correas de sujeción y se abalanzó sobre nuestro piloto, el oficial técnico Sim Brendan. A pesar de que el helicóptero giraba sin control, el oficial Caulfield se enfrentó al paciente infectado, salvando nuestras vidas. Nos estrellamos en un centro comercial de una zona rural de Colorado. Los únicos supervivientes fuimos el soldado Eugene Ellis, el oficial Caulfield y yo. Mientras se enfrentaba al infectado, el oficial Caulfield recibió un mordisco en el cuello. Enseguida nos mostró la mordedura y aceptó su destino. Ejecuté el protocolo de infección antes de que el oficial Caulfield se transformara en un infectado. Descansa en paz, Capitán Regan Francis, 4ª División de Infantería, zona de cuarentena de Denver. Vale, pues este está muerto. No hay puntos. Bueno, al menos puedo usar esto. Ya, algo es algo. Vale, y ahora habrá que volver donde Joel. ¿Pero qué pasará? Que habrá 40.894 infectados. ¿Qué medida? ¡No, no, no! Vamos a ver. ¡Vamos, Eli! ¡Tú puedes! ¡Allá vamos! Ahora aterriza. Y cuatro infectados. ¡Uah! ¡Deprisa! ¡Aquí arriba! No entiendo qué estás haciendo, Eli. Pero... Y ahora hemos cambiado de escena. Muy bien, Eli, muy bien. Así se hace, ¿eh? Por poco. Vale, ahora estamos con la negrica. Has estado rápida. Impresionante. Impresionante. Y la de... Ah, que sí, maja. Gracias. Bien, vamos para arriba. Bien, vamos. Para arriba. Pues vamos para arriba. Y aquí no hay ni armas ni hostias. ¿A los luciérnagas? Sí. ¿Recuerdas el luciérnaga al que mordiste y le robaste el arma? Sí, lo recuerdo. Ese estrella. Bueno, el caso es que lo vi paseando por la calle y empecé a seguirlo. Lo seguí hasta un callejón y un montón de luciérnagas me tendieron una emboscada. Hasta Marlene. Me llevaron. Ah, Marlene es la otra, la negrica. ¿Tuviste la otra negrita? De verdad pensé que esta vez me iba a pegar un tiro. Pero en vez de eso, va y me dice. ¿Por qué has tardado? Sí, pues...
¿Soy yo el único que... al que esta Riley le parece como si fuese la hija o algo de eso de Marlene? Porque es que se parecen un huevo, ¿eh? No sé, al menos a mí me lo parecen. Vamos a ver... Parece ser que no hay nada por aquí. Bueno, sí, cartel de se busca. Mira, Marlene. Hero. Se busca por pertenencia a los luciérnagas. Héroe. En todo caso será heroína. Pero bueno. Me pregunta por ti. Pues yo no voy por ahí, yo voy por aquí. Pues ella sabe. Ha dicho no sé qué. Ah, sí, que conocía a su madre. Creo que eso ha dicho. Vamos bien. Venga, sube para arriba, Eli. ¡Sube! ¿Con quién te juntas ahora? No sé. Claro, ¿cómo debe ser? ¿Qué hay de Tino y el resto de los? Ellos murieron. ¿Cómo les va? Riley, son amigos tuyos. Pero tú hablas con ellos. Sí. Supongo. Que no, hombre, no digo que hayan muerto. Si nos lo estaba diciendo de broma, ¿eh? Tampoco os creáis aquí que soy un asesino, ¿eh? Un assassin. Vale. Lo siento, los que habréis visto lo otro de The Last of Us, o sea, The Last of Us, la historia original, o sea, The Last of Us, el juego, a secas, sabréis que yo busco todas las cosas en todos los sitios. ¿Has hallado ya la luz? Look for the light. Lo siento, no pretendía ofender a tu gente. O sea, me refiero que... ¿Entonces? ¿Ahora te crees que...? Me refiero que yo busco por todos los lados a ver si hay cosas, cuchillas y esas cosas, para hacerme dagas y eso. Botiquines. Treinta días y una leche. La gente no para de infectarse, solo que lo están disimulando muy bien. ¿Has encontrado más infectados? Como parte de mi iniciación me hicieron matar a este. ¿Sabes qué? Mejor cambiar. ¡Venga, salta! Vale. Bueno, igual lo dejamos ya por aquí, ¿eh? Llevamos 20 minutazos. Tranquilos, que seguiré grabando The Last of Us Left Behind. Creo que seguiré grabando Left Behind al mismo tiempo que grabo The Last of Us a secas. ¿Eh? Sí, sí, ahora mismo lo invito. Eso no creéis nada de lo que dicen eso, porque es mentira, el 100% de las veces. Últimamente anda nervioso. Cuidado, está mojado. Entonces, tal vez debería unirme a los luciérnagas. Eli, eso fue lo primero que le pedí a Madeline. Ella quiere que te quedes a salvo en esa mierda de colegio. Se supone que ni siquiera puede venir. ¿Y a ella qué le importa? Le preocupa que te metan líos. Bueno, estate quieta ahí. Joder, Riley. Pesa. Riley, pero estate quieta que quiero cortar el puñetero vídeo. Ahí. Vale, espero que os haya gustado. Darle like, favorito, suscribiros, comentad lo que queráis. A los nuevos ya sabéis. Si queréis pasar por nuestro canal, ver todas las cosas que tenemos. The Rising, Kingdom Hearts, Final Fantasy, etcétera, etcétera. Tenéis... O sea, nuestro canal es un canal con mucha variedad. Y bueno, espero que os haya gustado y hasta otra.